fútbol, que hace 5 años que se inauguró en un septiembre del 2015, sin ningún tipo de presión. Y bueno, la escuelita nuestra queda en San Francisco, Córdoba, a 150 kilómetros de Villa María. Tenemos una calle, una avenida que nos separa de la provincia misma indumentaria. Que el trabajo de ustedes es así. Creo que está Pablo que está hoy acá con nosotros, que tarde, todos se llevan un trofeo y pudimos traer a 100 chicos para que puedan aprovechar de esa clip del año pasado, del 2019. La idea de este año era, por supuesto, de volver a repetirlo. Sí, Juan, buenísimo. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. La verdad que bueno, nosotros hace 5 años también que empezamos. Mi nombre es el profe David, yo soy el encargado de la escuelita. Somos 9 en nuestro grupo de trabajo. Ahora también le vamos a presentar nosotros el lugar, un poco la ciudad. Sí, David. Bien, miren, para empezar, la ciudad nuestra, que también tiene 80.000 habitantes, como decía Juan, de San Francisco, están a la provincia de Santa Fe. Nosotros empezamos en el 2016 con el profe Facu, éramos 15 o 20 chicos en el Club Banco, en un complejo que estaba en 2016, acá entrenábamos nosotros, adentro generalmente estaban los chiquitos y afuera los grandes, y nos ayudaba un poco en el invierno esto. Estamos por primera vez. Esto fue el año 2018, donde agregamos por primera vez el grupo femenino, con una profe que no está más ahora. Pero bueno, acá seguimos respetando lo que es un complejo de fútbol que está en el centro. Todos los días teníamos grupos en actividades, y bueno, eso era bueno para ir avanzando más entre los profes, dialogar y discutir y corregir cosas. El pasado, ya ahí nos mudamos a otro complejo, y jueves, y agregamos el grupo, el desafío de ese año fue agregar grupos juveniles, que veíamos en la ciudad, que muchos chicos terminaban en la escuela de fútbol y no iban a los clubes inferiores a jugar, no los tomaban o no querían la competencia. En cancha de 9, en cancha de 11, terminamos el año siendo 20 chicos, la mayoría continuaba de la escuelita y seguía practicando fútbol, no se iba a otro deporte. Y nos pasó también que venían chicos del Babi, o chicos que por ahí no querían jugar ese año en inferiores, y estaban con nosotros. Hicimos muchas, nosotros generalmente durante la mitad de año, que son las vacaciones de julio, hacemos un viaje a América. Seguramente si yo muevo el cursor acá, no puse tantas fotos para no hacerlo largo, pero tuvimos la iniciativa de festejar la Copa América. Generamos 2 grupos, porque éramos muchos, entonces a todos los nenes le dimos un equipito que representar y creamos un fixture. ¿Qué propusimos? Hacer un festival de actividades para cerrar el año, donde cada profe con su grupo elegía una actividad y que invitar a toda la familia. Es la progresión que hace un chico de 4 años hasta los 12, 13, 14 años que teníamos con los juveniles. No pasa nada. Bien, ahí les muestro rápido. Facu, Anabuela, Joaquín, que hoy no está ahora. Evi, que está con el grupo de las nenas. Nico, Ariel. Y bueno, y el profe David. No leo tanto porque queda poco tiempo, pero bueno, compartimos mucho por encuentro, por partido, los encuentros, por más que sean varias escuelitas, tratamos que ellos jueguen de a 3 o de 4 jugadores solamente para que toquen mucho más la pelota. De 12, 13 y 14 años, que ya acá ya empieza una competencia amistosa, no oficial, ¿sí? Pero que ellos ya jueguen amistoso y vayan a clubes, en estadios acá de la ciudad, se cambien en un vestuario, en cualquier circunstancia. Y algo que no está acá, pero bueno, que creo que es recontra importante, es que ellos acepten a convivir con los errores propios y ajenos, ya sea de los profes, del profe de las escuelitas que nos toca en este momento enfrentar, que aprendan a tolerar, y bueno, creo que parte de eso ayuda mucho al crecimiento, que aprendan de sus propios errores y en principio acepten esos errores, que es parte del crecimiento. Dale, espero que se haya entendido y haya servido. Después, como te decía Juan,
podemos compartir material y bueno, que nos sirva a nosotros también, lo que hacen ustedes. Bárbaro, sí, por supuesto. ¿Está bien? Sí.